Pues voy a, a citar a Chelos Milos, que hace unos años descubrí una frase suya que me, me identifiqué totalmente. Dice, ¿qué clase de poesía es esa que no sirve para salvar un pueblo, una nación? Me apunto a esa elección de lo que es poesía, pero admito liberalmente o libremente que cada uno entienda que la poesía es lo que él cree que debe ser la poesía. Pero también creo que la indiferencia con que miramos lo que nos rodea, la permisividad, es bastante causa de todo lo que nos ocurre alrededor. Así que entre todas las bellezas me sumo a otro de los grandes, la de Pierre, que en París tiene en algunos sitios una, una frase genial. Dice, la belleza de las ciudades no está en sus monumentos, sus catedrales, Sino en que no haya pobres sin techo. De ahí se fundó lo de discípulos de Maús. Así que, entre tanta belleza posible, para mí la número uno, indiscutiblemente, es la capacidad intrínseca con que nace el ser humano para desarrollar todo su potencial. Lo demás me parece, es mi preferencia, respeto lo otro, perder el tiempo y distraerse. Hay que defender los valores humanos. Y nadie como el poeta puede hacerlo, porque para mí ser poeta no es escribir versos, sino ser y estar como poeta.